Ay, ya, ¿verdad o reto? Verdad. Porque en el reto anterior sí que se pasaron. Ay, ni idea. Bueno. A ver, ¿cómo te caería que tu mamá se volviera a casar con otro hombre que no fuera tu papá? ¿Cómo? ¿Por qué me haces esta pregunta, Lucero? ¿Sabes algo que yo no sepa o qué? Ay, ¿verdad o reto? Solo tienes que responder, sí. Solo responde. ¿Cómo sentirías si tu mamá se volviera a casar con otro hombre? Solo es una pregunta. A ver, ¿qué es lo que saben todas que no sé yo? ¿Qué? A ver, ahora me dices de qué se trata tu pregunta. ¡Vamos, Lucero! ¡Anda! ¿Qué es lo que sabes? Tu mamá le dijo a mi mamá que se va a casar con Joaquín. No es cierto. Sí, es cierto. Yo escuché a tu mamá cuando se lo dijo. Tu mamá se va a casar. ¡Pati! ¿A dónde vas? Me voy a mi casa. Ay, no te puedes ir, es de madrugada. Por supuesto que me voy a ir ahora mismo a mi casa. ¡Pati! Déjenme pasar. No, y hazle como quieras, pero de aquí no te vas. ¿Hija, pasa algo? Quiero que vengas ahora mismo por mí a la casa de Lucero. ¿Ahora? Ajá, ahora. Si no vienes, te juro que me voy caminando yo sola hasta la casa. Pero hija, es de madrugada, no te puedes venir caminando sola. ¡Claro que puedo! Así que vienes por mí a la casa de Lucero o te juro que yo me voy caminando sola. Está bien, voy por ti, pero dime, ¿pasó algo? ¿Por qué te quieres venir así de pronto? ¿Te hicieron algo tus amigas o qué? Mis amigas no me hicieron nada. Ven por mí y deja de hacer preguntas. Sí, hija, ya voy. Solo me cambio de ropa y voy. Yo te puedo llevar a tu casa, Patricia. Háblale a tu mamá para que no venga. No, no le voy a hablar. Y no quiero que usted me lleve. Quiero que ella venga por mí. ¿Por qué no quieres que yo te lleve? ¿Para qué molestas a tu mamá? Porque de eso se trata, de molestarla. Que se friegue y que venga por mí. Es que quítense de las escaleras que quiero pasar. ¿Ya me vas a decir qué te pasa o qué? Traes esa jetota desde que salimos de casa de Lucero. ¿Qué te tiene molesta? ¿Es cierto que vas a casarte con otro hombre que no es mi papá? Tu silencio y tu cara me lo dicen todo. ¿Es cierto? ¿Te vas a casar con otro hombre? A ver, ¿cuándo me lo ibas a decir? Mi papá es tu único marido. Tú no te puedes casar con nadie más. Patricia, entiéndeme. Yo tengo que seguir con mi vida. Tu papá y yo ya no estamos juntos. No nos amamos. ¿Con quién demonios te vas a casar? ¿Con quién? Con Joaquín, ¿verdad? ¡Respóndeme! ¿Es con él con quien te vas a casar? Hija, iba a organizar una cena para presentar... No cuentes conmigo. Te odio. Te odio. Te odio tanto que voy a hacer todo para que seas infeliz. Le hice un mega pancho a mi mamá y me fui a molestar mi recámara. Ay, qué bueno. Tu mamá debió decirte a ti primero que se iba a casar. Sí, tu mamá planeando su boda y tú fuera de ella. ¿No pensaba invitarte o qué? Le voy a hacer la vida imposible. Nunca voy a dejar que sea feliz con su nuevo marido. Ay, sí, fastídiala por no decírtelo, porque te enteraste de la boda por otra parte. ¿Qué tal que Lucero no escucha y tú ni por enterada? ¿Y eso que es tu mamá? No, pues vaya mamá que tienes. ¿En qué más te habrá mentido? Sí, ¿en qué más? Pero bueno, ya veré de qué manera frego a mamá y a tal Joaquín ese. Pero de que no los voy a dejar que sean felices, no los voy a dejar. Nunca. No, hija. No sabía que tu madre se va a casar con otro hombre. Gracias por venir a decírmelo. Yo sigo amando a tu madre. Y creí que un día ella y yo íbamos a volver a estar juntos. Que íbamos a solucionar nuestros problemas. Pero ahora, después de esta noticia,
mis esperanzas se acaban de morir. No, papi, yo estoy contigo. Nunca voy a aceptar a ese hombre como esposo de mi mamá. Nunca, te lo prometo. No, 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 papi, tú no llores, por favor, no llores. ¿Cómo podré molestar a mi mamá y a su novio? ¿Cómo? Tengo que confundir al enemigo. La batalla se gana con la cabeza fría. No dejaré asomar ni un mínimo de mis sentimientos. Fingiré que no pasa nada. Ok. La cena ya está lista, el postre está listo, la champaña enfriándose. Pues yo creo que ya, ¿no? Sí. Ya está todo listo. Te va a quedar súper bien, Joaquín, vas a ver. Es un lindo. Muero por conocerlo. Discúlpame por lo grosera que fui contigo al saber la noticia. Pero me sorprendió que tú no me lo dijeras. Que no me tuvieras la confianza. Pero bueno, al verte feliz, no tengo nada más que apoyarte para que seas feliz de nuevo. Hija, perdóname, pero es que no sabía cómo ibas a reaccionar. Es que amas tanto a tu padre que no supe cómo decírtelo. Amo a mi papá, mucho. Pero por tu felicidad, ¿cómo sería Joaquín? Y lo voy a aceptar. Ay, hija. Muchísimas gracias, de verdad. No sabes lo que significa para mí que el hombre del que estoy enamorada y mi hija se lleven bien. Imagínate. Estás hermosa. Oye, maquíllame. ¿Sí? Sí, tú maquillas mucho mejor que yo. Ay, ma. Y además hoy es un día muy especial. Yo me quiero ver hermosa para Joaquín. ¿Me maquillas? Claro que sí, ¿va? Haré que te veas más hermosa de lo que ya eres. Te voy a maquillar en tu recámara, ¿va? Vente, pues vente. Hija, de verdad me encanta cuando estamos así. Como dos amigas. De verdad, me encanta cuando me peinas, cuando me maquillas. Te amo. Te amo mucho, hija. Mamá, no seas cursi. No vas a comenzar con tus dramas y vas a llorar, ¿eh? Ya, vámonos a maquillarte, vente. Sí. ¡Córrele, vente! Ven, 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 ven. Bueno, pues te presento a Patricia. Ella es mi hija. Patricia, un gusto. Es para mí un honor conocerte. Tu mamá ya me había hablado mucho de ti. Mucho gusto, Joaquín. Mi madre me habló de ti solo una vez. Me dijo que eran amigos. Y mira, no sabía que los amigos se proponían matrimonio. Pero me agradas, Joaquín. Hija, no me esperaba esta reacción tuya. Muchas gracias, de verdad. Esto significa mucho. Te amo mucho a Joaquín. Lo amo más que a tu papá incluso. Bueno, ¿y qué, esta presentación no amerita un brindis? Pues tu edad para tomar licor no tienes, así que como no, brindemos con agua y refrescos, ¿sí? Bueno, la cosa es brindar. Bueno, en lo que sirven las copas voy a poner música. Voy a poner Bon Jovi. ¿Te gusta Bon Jovi? Uy, me encanta. ¿En serio? ¿Sí? A mí también me encanta, desde hace muchos años. A ver, ¿cuál es tu canción favorita? Ay, no sé, me gustan todas. ¿La tuya? ¿Sí? No, yo también prefiero todas. Bueno, yo mientras ustedes hablan voy a poner las copas, ¿les parece? Sí, no sabía. Sí, sí, mi amor. A tu mamá no le gusta Bon Jovi, ¿eh? No, pero a mí sí. Guau. Wow. Yo abro. Joaquín, mi amor. Hola, mi amor. ¿Está Pati? Sí, está haciendo la tarea en la sala. Pasa. Gracias.
Hola, Pati. Mira lo que te traigo. Te compré por internet la colección nueva y completa de Bon Jovi. Así que ya puedes descargarla en tu celular o en tu tablet. No tengo tablet. Claro que sí tienes. También te la compré. Ma, ¿puedo recibirla? Es un regalo muy caro. Claro que puedes, hija. Muchas gracias, Joaquín. Ay, no, eres muy lindo. Muchas gracias. No, hombre, ¿de qué? Te ayudo a descargarla, ¿va? Sí. Hola, ma. Hola, ¿pasa algo? Sí, decirte que sí acepto que te cases con Joaquín, porque Joaquín es lo máximo. ¿De verdad? Sí, mamá, de verdad. Lo he estado pensando y pues merece ser feliz. Así que planea tu boda y yo te voy a apoyar en todo. Ay, gracias. De verdad, no sabes lo que significa para mí poderte decir esto. Que amo a Joaquín. Es el hombre de mi vida. Gracias. Gracias. Pues bienvenida de regreso a tu casa, mi amor. Pero esta vez, como la señora de Ferreira. No sabes cuánto tiempo esperaba este momento. La mujer más feliz del mundo, por fin soy tu mujer. Sí, eres mi mujer, la señora de Ferreira. Par de ridículos. Pero ya verán. De este tema vendrán 3 ejercicios en el examen mensual para que pongan mucha atención, ¿ok? Maestra, perdón que interrumpa su clase, pero necesito que la alumna Patricia Peralta salga conmigo un momento. Por supuesto que sí, señora directora. Pati, puede salir. Mamá, señora directora, ¿pasa algo? ¿Por qué me sacaron de clases? Tu papá... Sí, mamá, ¿el qué? ¡Habla! Tu papá está en el hospital, Pati. No sé muy bien qué tiene, pero te tengo que llevar con él. Así es. Ahora lo que importa es que acompañes a tu mamá al hospital. Ve por tus cosas, Patricia. Salte, Sandra. No quiero verte. Vete con tu nuevo marido. No quiero verte. Salte. ¿Qué hiciste, papá? ¿Por qué quisiste acabar con tu vida? Porque no puedo vivir sin tu madre. Ella se casó con otro hombre, yo la amo. Sin ella ya no quiero vivir. Pero yo estoy aquí. Yo te amo. Me haces mucha falta. Si te mueres, yo me voy a quedar sola. Tienes que vivir para mí, papito. Por favor. Te necesito mucho. Lo sé, hija. Por favor, perdóname. Te perdono, papá. Pero no lo vuelvas a hacer. No vuelvas a intentar suicidarte. Por favor. ¿Por qué le haces esto a mi papá? Se quiso matar por tu culpa. A ver, Patricia, yo no le he hecho nada. Él solito se intentó suicidar, ¿sí? Yo no le puse la navaja en la mano para que se cortara las venas. No lo hice. Pero lo hizo porque te ama. Porque ya no te tiene. Porque te casaste con otro hombre. Yo tengo que seguir con mi vida. Ya te lo dije a tu papá y yo ya no estamos juntos. Y yo estoy enamorada de Joaquín, ya te lo dije. Y si él se quiso suicidar, pues qué cobarde. Pero es su responsabilidad, no mi responsabilidad, ¿me entiendes? Así que no me eches a mí culpas ajenas. ¿Tú no piensas ir a la escuela o qué? No. Y no intentes obligarme, porque voy a ir al hospital a ver a mi papá. Siento mucho por lo que está pasando tu papá. Espero que se recupere pronto. ¿Sabes? Haces muy bien en estar a su lado. Cualquier cosa que necesites, solo dímelo. Cuentas conmigo. Gracias, Joaquín.
Mi amor. Dime, amor. Por temas de la empresa voy a tener que estar en Monterrey unos 3 días. Claro que sí, no te preocupes. Que aquí Patricia y yo no la arreglamos sin ti. ¿Verdad, Pati? Me voy al hospital a ver a mi papá. Ah, y espero que al regresar tú ya no estés aquí, mamá. Hey, ¿qué escuchas? ¿Bon Jovi? Ven. Me gustas mucho. Sé que yo también te gusto. Me gusta mucho estar contigo. Y a mí me encanta despertar contigo. Me encanta hacer el amor contigo. Sentir tu cuerpo, tu calor, besar tus labios, tu piel. Y me encanta la textura de tu piel, tu color, esos labios, esa sonrisa, sobre todo tu juventud. 6 meses juntos, amándonos. Me gusta festejar siempre que cumplimos meses. Yo creo que ya es hora de que me vaya. No voy a hacer que tu mamá ya esté despierta. No, espera. Deja ver si no hay moros en la costa. No hay nadie, aún no se despierta. ¿Te va el rato? Sí. Fui a la cocina por un vaso con agua. ¿Y el vaso? Pues en la cocina, me tomé el agua y ahí, allá lo dejé. Aquí me en la cama que hace frío, corre. Ven que te voy a hacer entrar en calor ya. Golosa. Kim y yo festejamos haciendo el amor intensamente toda la madrugada, porque cumplimos 6 meses. ¿Cómo puedes hacerlo eso a tu mamá? ¿Y lo que nos hizo a mi papá y a mí como familia? ¿Qué? ¿No cuenta? Pobre de mi papá, casi muere de amor. Hay que reconocer que el amor se acaba. Aparte es bronca de tus papás, no es tu bronca, Pati. Deja que ellos se arreglen y que tu papá asimile que el amor se termina. Mejor que se busque una mujer que sí lo ame. ¿Qué no entiendes, cabeza dura? Mi papá casi muere por culpa de mi mamá. Mi papá debe pagar todo lo que hizo. Perdón, Pati, pero no comparto tu opinión. Tu papá debe... A ver, ¿de qué lado estás? Ay, ¿de la razón? Lo que haces no es correcto. Joaquín es el hombre de tu madre. Respeta, Patricia. ¿Ok? Hasta aquí llegamos como amigas. No me vas a hablar nunca más en la vida, Lucero. Tranquilas. Ay, no pasa nada. Y a las
10 de la mañana tienes la junta con los inversionistas y a las 11 y media tienes la junta con los proveedores y a las 2 de la tarde tienes la comida con los empresarios colombianos. Mi helado está riquísimo. ¿Ah, sí? Pruébalo. A ver. Pero estaría más rico probarlo de tu boca, ¿eh?